días y bienvenidos a otro vídeo. Esta vez no desde Las Vegas, esta vez estamos en Tailandia, en Phuket. Estamos aquí en una vila muy salsa que, bueno, os haré un tour y lo tendréis en YouTube y lo podréis ver todo al completo. Así que hoy hago un vídeo. Yo sé que me gusta, yo sé que os gusta que os haga vídeos en los que os hablo. Últimamente no he hecho muchos, pero quiero hacer más, porque realmente son los en los que más puedo conectar con vosotros. Y primeramente quiero agradeceros, ¿no? Quiero agradeceros todo el apoyo, el increíble apoyo que me habéis dado este año 2018. Ha sido, sin duda para mí, ha sido el mejor año de mi vida. Si tuviera que elegir un año de mi vida para repetirlo, sin duda elegiría el 2018. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida. Cada año hagas el mejor año de tu vida. No hay que intentarlo, hay que hacerlo. No vale nada a ver si esto voy a, o ojalá, no, hazlo, está en tus manos, puedes hacer de cada año el mejor año de tu vida. Antes de empezar con el vídeo, estos pantalones cortos son de la nueva temporada de Machine Fitness. Llevo con ellos ya varios años y sinceramente es una marca que cada vez se supera y estoy súper orgulloso de representar esta marca y esta nueva colección. Los materiales que han usado son increíbles, así que os animo a que le echéis un vistazo en machinefitness.com. Podéis usar el código MFYADOS, motherfucking YADOS, como dice Pucci. Y ahí se vienen muchas novedades, muchas sorpresas con esta marca. Una colaboración que voy a hacer con ellos seguramente este año, así que estar al tanto. Seguramente puede que hagan un stand en la expo de Arnold. Por eso digo todo, como tenéis informado, sí llega a ocurrir. Quiero sentarme aquí y hablar de un tema, el tema que más me preguntáis todo el mundo, el tema más, lo que quiere saber todo el mundo en el mundo del fitness, ¿no? Perder grasa. Todo el mundo quiere saber cómo perder grasa, todo el mundo está perdido. Yo cuando empecé en este mundo no sabía muy bien cómo perder grasa. Al gimnasio queriendo tener abdominales y me mataba a correr horas y horas corriendo, haciendo millones de abdominales cada día. Y no veía resultados, no veía los abdominales y me frustraba y pensaba que era algo imposible, pensaba que era algo que no se podía conseguir y estaba muy equivocado. La pérdida de grasa realmente es lo más fácil en el mundo del fitness. Lo más difícil es ganar músculo, lo más difícil es construir un cuerpo musculado, ganar masa muscular magra. Eso es lo que más años requiere y más trabajo. La gente se cree que es más dura la dieta de perder grasa que la de ganar músculo. Es mucho más crítica la dieta de ganar músculo. No vale simplemente con comer, voy a comer todo lo que pilla a mi alcance y voy a crecer. No es así. Eso es lo que digo yo muchas veces cuando tocan mis asesorías. La gente se cree que lo más difícil es una dieta para perder grasa, cuando eso es lo más fácil de elaborar. Un déficit calórico y punto. Ahora, lo difícil es saber qué comer para ganar masa muscular. Vale, eso es lo difícil, porque no vale con comer mucha comida. Si comes con mucha comida mala no vas a crecer. Hay que saber lo que hay que comer, cuándo hay que comerlo y qué cantidades. Pero no vamos a entrar en ganar masa muscular en este vídeo, eso sería otro vídeo, ¿vale? Si queréis que haga otro vídeo como este para ganar masa muscular, dejádmelo saber. Si este vídeo llega a más de, digamos, 8000 likes, haré otro vídeo, pero de ganar masa muscular en vez de perder grasa, ¿ok? Vamos con el tema. Lo principal que necesitamos para perder grasa es un déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Puede sonar a chino si sois nuevos en esto, que yo lo entiendo porque a mí me sonaría a chino. Un déficit calórico no es ni más ni menos que comer menos calorías de las que gastas, ¿vale? Digamos que si yo me quedara así quieto todo el día, mi cuerpo quema calorías porque mi cuerpo tiene que sobrevivir. Y todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo para mantenernos vivos requieren calorías. El respirar requiere calorías, el hablar, todo requiere calorías. Por lo tanto, yo aquí sentado sin moverme seguramente quemaría, yo que sé, a lo mejor 1500 calorías, digamos, sin moverme, ¿vale? Eso depende de cada persona, depende de cuánto músculo tenga, depende de tu altura, metabolismo, mil cosas, ¿vale? De todo esto depende. Pero yo digamos que quemo 1500 calorías estando quieto, ¿vale? Ok. Luego le añado todas las calorías que quemo andando durante el día, hablando, haciendo mi entrenamiento, mi cardio. A lo mejor que le podemos sumar que he quemado otras 1500 calorías. Esas son 3000 calorías que he quemado en un día, ¿vale? Por lo tanto, si yo como 3000 calorías de comida, ni voy a subir peso ni voy a bajar peso, me voy a quedar igual.
¿Qué pasa si como 2.500 calorías, 500 calorías menos de las que he quemado, que voy a perder peso? ¿Qué pasa si como 500 calorías más, que voy a ganar peso? Por lo tanto, es tan fácil como comer menos de lo que gastas. Por lo tanto, por eso digo, por eso siempre recomiendo hacer cardio todos los días. ¿Por qué? Porque vais a quemar más calorías y vais a poder comer más comida, ¿vale? Y aún así perder peso. Porque yo nunca recomiendo comer muy poca comida para perder peso, porque podemos perder músculo. Yo todos mis clientes que tengo online, como bien saben, que me estáis viendo, y los que no sois, que veis que lo dicen en sus testimonios, no pasan hambre. ¿Por qué? Por el programa que les creo, el cardio y la comida. Por ejemplo, si yo no hiciera cardio y no entrenara duro, estaría quemando muy pocas calorías, por lo tanto, estaría quemando a lo mejor en vez de 3.000 calorías, estaría quemando 2.200 calorías, por lo tanto tendría que estar comiendo 1.500 calorías para perder peso. Seguramente yo, con mi metabolismo, mi músculo pasaría hambre, ¿vale? Esto no significa que 1.500 calorías para otra persona no sean ideales. Tienes que tener en cuenta que yo no tengo que comer lo mismo que vosotros, porque yo tengo un cuerpo distinto al vuestro. Hay gente más delgada que yo, gente con más peso que yo, gente con menos. Una persona que pesa 100 kilos va a tener que comer más comida que yo para perder peso, porque pesa 100 kilos, yo peso 85. Al igual que una persona que pesa 60 kilos tiene que comer menos comida que yo porque pesa menos. Por eso todo es personalizado y adaptado a cada persona cuando trabajo con clientes. Pero para que vosotros podáis guiaros y hacerlo por vuestra cuenta, mi consejo es eso: un déficit calórico, cardio. Si queréis perder peso de verdad rápido, perder grasa, no peso, grasa, os recomiendo hacer cardio todos los días. Por lo menos 45 minutos de cardio. Si hacéis 45 minutos de cardio todos los días, entrenáis en el gimnasio de 4 a 6 días a la semana, un mínimo de 3 días a la semana, vais a perder grasa. Sí o sí, si sois constantes, vais a perder grasa, ¿vale? Otra cosa, si tenéis un déficit calórico constante, hacéis vuestro cardio todos los días, entrenáis todos los días, tenéis que tener en cuenta que os recomiendo por lo menos cada semana hacer un cheat meal, una sola comida en la que coméis lo que queráis y las calorías que queráis. ¿Por qué? Digamos que estamos un mes entero con un déficit calórico todos los días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo, al estar recibiendo tan pocas calorías durante un periodo tan extenso de tiempo, ¿qué va a pasar? Que entra en modo de emergencia, entra en modo... Nuestro cuerpo es inteligente, tenéis que entender que somos a lo mejor como los osos, que nuestro cuerpo no sabe en qué era vivimos, por lo tanto es inteligente y se pone en modo, digamos, modo hibernación o modo emergencia. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo no sabe, no ve, no tiene ojos, dice, me están poniendo muy poca comida, me voy a morir. Si sigo comiendo este tipo de comida durante años, voy a morir porque no voy a tener suficiente energía y calorías para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es inteligente y ralentiza el metabolismo. Es decir, los procesos que usa para quemar calorías dentro del cuerpo lo ralentiza y se hace más eficiente. Quema menos calorías para hacer lo mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la pérdida de grasa se ralentiza hasta un momento que se para. Tú puedes estar en un déficit calórico durante meses, que va a llegar un momento que no vas a perder ni grasa. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que darle un shock al cuerpo, tenemos que darle un shock, meterle un extra de calorías, de grasas, de comida mala que nunca suele tener, para que el cuerpo diga, ah, vale, hostia, no me estoy muriendo, no hay ninguna emergencia. Reseteamos el metabolismo, le damos un shock, le metemos un montón de calorías y grasas que no está acostumbrado a tener, entonces le hacemos trabajar extra. Ese trabajo extra va a hacer que quememos incluso más calorías y el metabolismo no se ralentice. Por lo tanto, si hacemos el mismo déficit cada semana y una vez a la semana metemos un cheat meal, al cabo del mes hemos quemado más grasa que si no hacemos cheat meal. ¿Lo podéis creer? Es así, funciona así el cuerpo humano. Vale, otra cosa os digo, no recomiendo hacer cheat meal a gente que tenemos un exceso de grasa bastante alto. Para gente que empecéis con un punto de grasa muy alto, que tienes que perder bastante, no recomiendo hacer un cheat meal porque realmente tenéis muchísima grasa, peso sobrante que tenéis que quitar, que no os hace falta por ahora hacer un cheat meal porque vuestro metabolismo no se va a ralentizar.
¿vale? Digamos, yo ahora mismo estoy definido, así es como me gusta estar definido, no me gusta definirme más, pero cuando hago un volumen, gano un poco de grasa, pero tampoco me pongo muy gordo, por lo tanto, yo en cuanto empiezo una definición, ya inmediatamente incorporo el cheat meals, porque no tengo un porcentaje de grasa muy alto, ¿vale? Al igual que yo ahora mismo estoy contento con este porcentaje de grasa, a mí realmente no me gusta definirme más porque pierdo tamaño, no me veo tan grande y además no puedo disfrutar de la vida igualmente. Yo ahora mismo, estando como me veo ahora mismo, yo mantengo mi cardio, mantengo mi entreno y me puedo permitir comer cheat meals o cosas que me apetezcan cuando realmente quiera, incluso más de una vez a la semana, porque realmente estoy en un nivel de porcentaje muy bajo que en cuanto meto agua al cuerpo se va a ser quemado y no se va a mantener, no se va a almacenar como grasa porque todos los días entreno, hago mi cardio, estoy activo. Por lo tanto, una vez que llegáis al porcentaje de grasa que os gusta, es muy fácil manteneros ahí, ¿vale? No hace falta hacer cardio todos los días porque sería demasiado. De todos los días bajamos el cardio a 3-4 veces a la semana y ya está, y listo, ¿vale? Así que esos son mis consejos para perder grasa. Realmente es bastante simple si lo miramos desde ese punto. Un déficit calórico, entrenar, hacer cardio todos los días. Recomiendo que comáis comida saludable, es decir, no es lo mismo comer 3.000 calorías de comida saludable como es arroz, pollo, carne, aguacate, ensaladas, verduras, avena, huevos, etcétera, que comer un McDonald's, comer dos McDonald's al día y has hecho 3.000 calorías. No tiene nada que ver. Las calorías del McDonald's primero no os van a llenar, vais a tener hambre, no son calorías de calidad, no son proteínas, grasas y carbohidratos de calidad que os vayan a hacer ver bien, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que elegir alimentos saludables. Tengo muchísimos vídeos de lo que como. Si queréis ver lo que como en un día a día, me podéis seguir en Instagram. Aquí tenéis mi Instagram. Posteo mucho de lo que como. Posteo mis rutinas casi todos los días. Así que estoy encantado de enseñaros todo lo que sé, daros los consejos. De verdad, me encanta ayudaros. Yo cuando empecé hace 7 años en el fitness estaba muy perdido y es normal. Cuando empiezas en algo nuevo no lo sabes. Para eso estoy yo, para enseñaros lo que es la realidad, que todo es posible, pero la clave es la constancia, el hacerlo siempre, el hacerlo como un estilo de vida. Para mí es un estilo de vida. Estoy en Tailandia, aquí disfruto de la vida, viajo. Yo ahora mismo ni cuento macros ni calorías, porque yo sé lo que como y sé cuando, por ejemplo, un consejo que os puedo dar para perder grasa muy rápido es que restringáis carbohidratos solo post-entrenamiento. Es decir, yo por ejemplo normalmente no hago muchas comidas porque no me gusta estar todo el día comiendo. Yo me levanto, hago un desayuno, al rato voy al gimnasio, después hago un batido post-entreno. Por cierto, batido post-entreno, mi amor, baby, me decía para enseñaros, batido post-entreno, lo que siempre hago, ahora mismo estoy de viaje y me llevo estos sobrecitos, que son la Whey Prime 2.0 de Procis. Siempre tomo un batido post-entrenamiento, después de entrenar. Yo incorporo dos de estos, que son 50 gramos, o cuando estoy en casa, le meto tres scoops de la proteína, son scoops pequeñitos, unos 32-35 gramos de proteína. Tres comidas, ya ves, hago una cuarta, pero no más. Tengo ahora mismo una promo en Procis Activa. Acabamos de sacar la primera promo del año, en la que regalamos un montón de cosas que lo voy a poner aquí. Aprovecho de usar el código y a dos, tenéis un 10% de descuento en todos los productos de Procis, además de todos estos regalos que se os van a acumular si gastáis lo que pone en pantalla, ¿vale? Lo que os digo, comer solo proteínas y grasas en todas las comidas, excepto la comida post-entrenamiento. Comer proteínas, grasas y carbohidratos. Y ya está. Siguiendo ese método, se consigue una pérdida de grasa muy rápida porque realmente los carbohidratos no se necesitan. Nosotros podríamos vivir con proteínas y grasas, el cuerpo no necesita carbohidratos para nada, pero por ejemplo no podríamos vivir sin grasas o sin proteína. Por lo tanto, los carbohidratos solo se utilizan en ciertos momentos, cuando hemos entrenado y hemos vaciado de glucógeno la reserva de nuestros músculos. El carbohidrato tiene esa función de rellenar esos depósitos, pero si no estamos entrenando, digamos, si yo me levanto hoy, yo no entreno todo el día, no hago pesas, yo los días de descanso apenas como carbohidratos, realmente no lo necesito, muchas veces ni como carbohidratos, no necesito carbohidratos. Proteínas y grasas no significa que vaya a pasar hambre, no voy a comer en todo el día, como, pero proteínas y grasas. Otra cosa que es muy importante, no hay que pasar hambre. Hay un error muy grande que se cree la gente, que para tener abdominales y para perder grasa hay que pasar hambre. Error.
hay que comer, pero hay que comer bien, ¿vale? Pues no quiero extender mucho más el vídeo, eso es básicamente cómo perder grasa rápido, lo más rápido humanamente posible. Y no os preguntéis, ¿a dos? ¿En cuánto tiempo? No, ¿en cuánto tiempo no? Hazlo, lo vas a perder en lo más rápido posible y ya está, ¿vale? Así de simple. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, máquina, espero que os haya ayudado. Deseo un feliz año nuevo, un feliz año 2019, ir a por todo. Y recordad, si necesitáis ayuda para conseguir, para llevar vuestro físico al siguiente nivel este año nuevo, no dudéis en contactarme para asesorías, para dietas, rutinas personalizadas. Es lo que hago, es a lo que me dedico full time. Así que no dudéis, os dejo aquí mi página web y mi email. Podéis comprar la asesoría directamente en la página web porque ahora mismo tengo unas plazas abiertas. O podéis mandarme un email para cualquier pregunta antes de comprarla. Muy fácil. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado. Dejádmelo saber en los comentarios, ya sabéis, si queréis que haga otro vídeo de este estilo, pero de ganar masa muscular, dejad un like al vídeo, suscribiros, vamos a por la salsa, vamos a por este año nuevo, vamos a por ello. Ya dos, desde Tailandia, desde Phuket, un saludo, hasta la próxima.